sabe más del territorio donde está que cualquier experto que traigamos de la UCI o de cualquier universidad de este país. Ustedes saben dónde quedan los sitios, dónde vive la gente, dónde quedan los árboles, cuáles son los caminos, si me meto por un lado, dónde salgo. Y ya acá conecta con la otra que usted me mostró. ¿Con cuál? La que hay más allácito del liceo, o está antes del liceo. Es entender el sitio donde vivimos, es comprenderlo, es conocerlo. Entonces, si yo no tengo mapa, yo no puedo ubicar una foto en un mapa en blanco. Tengo que saber qué hay en ese terreno. Primero identificar la parte donde usted vive. Aquí abajo. Ajá. Y ahí después de que se ubique eso, empezás a sacar los caminos, escalas, bueno, ya cuando empecé a hacer las casas, complementas con las casas que hay alrededor de la suya. Hay un ejercicio fundamental aquí, es aprender la cartografía para que en el terreno ustedes puedan, uno, reconocer su territorio. Va una casita. Dos, que puedan divertirse haciéndolo. ¿Y qué? Tres, que puedan hacer recorridos turísticos, andar, programar sus paseos y que lo puedan utilizar académicamente para sus trabajos de clase o futuramente para sus trabajos profesionales o de universidad. Pero eso no mira, cuidado. La idea es que la cartografía y la geografía no sigan colgadas solamente en un mapa o en un libro, sino que ustedes la aprendan a jugar con ella en el terreno. ¿Qué es la geografía realmente? Es la disciplina que se encarga de estudiar todos los objetos que están sobre la superficie terrestre, la función de esos objetos sobre la superficie y las relaciones que esos objetos tienen entre sí, esas interrelaciones. Y empezar a identificar tiendas, lugares representativos en el barrio. Pero es que eso, yo no sé, es que por acá hay otro camino que lleva un poco de casa, me toca igual todo eso. Claro. No, pero identifique primero los caminos que van para su casa. Uno lo primero que hacía en la escuela era dibujar su casa o el colegio o el camino de su casa al colegio o a la escuela. En ese caso, lo que hacemos es pensarlo en etapas. La primera etapa es que cada quien dibuje el lugar donde vive, recordando un poco eso que nos enseñaban en la escuela y tratando de reflejar en ese dibujo que se hace a mano alzada con lápiz, borrador y sacapuntas, qué hay alrededor de mi casa, cuáles son las vías principales de acceso, si hay árboles, si hay vecinos. Ya está muy bien. Y está esa cosa de la basura. Reciclado. Entonces vamos poniéndole los nombres. Yo no sé cómo se llama eso. No, pero póngale así reciclaje. Reciclaje. Es que este techo va más alargado porque esta casa es muy grande. Listo. Esta casa es muy grande y entonces yo iba yo aquí en la puertecita de abajo. Usted ya colocó ahí mi casa, ¿ok? Ponga acá. My house. Entonces acá. La labor que ustedes desarrollan es lo que precisamente se desdeñó en la educación, que la misma comunidad tiene que asumirlo. Es un trabajo que en este momento ustedes asumen de una manera muy, muy loable, que es que la población, que la comunidad se empiece a apropiar del espacio donde vive. ¿Cómo se apropia? Conociendo. ¿Cómo lo conoce? Cartografiándolo. Y usted me había dicho que por allá había una tienda. ¿Sí? ¿Una tienda? Se me dijo. ¿Cuándo le dije yo ahorita eso? Entonces la intención es, vamos a levantar la cartografía base de la loma y a partir de esa cartografía base, hecha con OpenStreetMap, con herramientas libres, con herramientas open source, lo que vamos a hacer es geoposicionar todo lo que hagamos en mapas. Es que esto va subiendo, vea, esta subidita es esta. Sí o no. Y va subiendo así, se curvea, lo que pasa es que yo
no soy como muy buena dibujante, y ya subí ese ritmo del reciclaje. Porque esta. Pero entonces esta esa calle que va a su casa, ¿en dónde aparece ahí? ¿Cuál calle? Esta. Esa calle. Viene siendo esa. La curva como que no me quedó muy bonita. Imprimir el sitio donde vivo. Y a partir de ahí empezar a rayar el papelito, generar un PDF que nos permite generar rayones en el papelito y después digitalizamos esa información. Que al final usted va a ver un mapa de la loma construido por usted mismo con sus fotos, y sus fotos pueden estar etiquetadas, pueden estar georreferenciadas porque estarían en el mapa, y usted puede llenarlas de comentarios y de descripciones. La intención es que entre todos hagamos ese ejercicio. ¿Listo? Objetos de la geografía, fuera de muchos otros objetos de todo lo que vemos sobre la superficie terrestre, es el hombre. También estudiar el hombre, estudiar esas relaciones del hombre con otras comunidades, su relación también con el resto de objetos físicos y abstractos que hay sobre la superficie terrestre. Yo no logro explicarme muchos fenómenos que ocurren a mi alrededor, muchos problemas de pronto que el ser humano tiene con otros, mediado por la relación que tenga con otros objetos, si yo no conozco esos otros objetos, si yo no conozco dónde vivo, si yo no conozco los procesos y las funciones que esos otros objetos tienen. La importancia de ellos en mi cotidianidad y también esa relación y esa función que yo tengo y que yo asumo con ellos. Por ejemplo, a principios del siglo XX era importante y era cotidiano las inundaciones en el Valle de Aburrá. Hoy en día nosotros no vemos eso porque hemos transformado mucho el paisaje. Pero a veces la naturaleza viene con tanta fuerza que nos vuelve a hacer recordar, bueno, ustedes están en un sitio, están viviendo en un sitio que es vulnerable a las inundaciones.
caos. Un reto fundamental es visibilizar la gente, visibilizar los territorios y sobre todo entender las lógicas y dinámicas de funcionamiento de esos territorios. ¿Por qué esa necesidad? Porque si no aparecemos en los mapas, no existimos. Es como cuando jugamos a las palabras. Si las palabras no son, si no estás en las palabras, si no sos pronunciable, si no tenés un nombre, tampoco existís. Y una manera de existir no solamente la palabra, sino también es estar en los mapas, es también estar en la memoria. Contar con la gente es que la gente aparezca. Muchas veces somos líneas invisibles que a nadie le importa, o que aparecen y desaparecen dependiendo de intereses económicos, políticos o armados. Y es importante entender que en la medida en que haya gente que tenga un conocimiento cartográfico, geográfico de los territorios, la ciudadanía y los derechos del hombre y del ciudadano pueden ser respetados y pueden ser ejercidos de una manera más libre. Pues el reciclaje que yo les había mostrado. ¿Podemos ir hasta allá? Hasta el reciclaje. ¿Qué opinas sobre los mapas? Pues me parece que es como una ayuda para uno ubicarse, pues saber dónde vive. Y tanto para las personas ubicarse, por ejemplo, personas que no conozcan el corregimiento de San Cristóbal, para que se ubiquen pues aquí. Y también serviría por si la ciudad se llega a derrumbar, que se podría decir pues que también podrían volver a reconstruirla igual como estaba antes. Resumo un poco. Inicialmente hacemos el dibujo del sitio donde vivimos, una representación espontánea. En una segunda etapa generamos walking papers a través de una plataforma en línea para ser rayados por la misma gente, donde van ubicando todo el amoblamiento urbano que puedan encontrar en ese territorio donde viven. Una tercera sería coger esos walking papers ya rayados y llenos de información que todo el mundo está en capacidad de hacer y digitalizarlos para luego calcarlos en una herramienta que se llama JOMS, que es un editor Java de OpenStreetMap, y a partir de ahí generar los mapas que permiten tener una cartografía base en línea que después puede ser utilizada para muchas otras cosas. Una casa. Aquí vea, esta es mi casa. Ay, qué vergüenza. Y eso es una heladería. Pero no es una casa. Lo vamos a mostrar en YouTube. Esto. Esta es la casa de Susu. Todo esto. Hay que aprovechar esos nuevos medios. Aquí no hay una tienda. Claro. Oye, ya sé. Ya la montaré de video. Sí, bueno, vamos. De video. Yo lo elimino y lo vuelvo a hacer. Vale. Qué vergüenza, por Dios. La importancia que tiene la utilización de herramientas open source o de código abierto para estos ejercicios y que nos sumemos a proyectos, por ejemplo, como OpenStreetMap, que en este caso es la herramienta que estamos utilizando, radica en que todo el contenido y la información que se construya colaborativamente con las comunidades no se cierra. O sea, la cartografía queda abierta para que las personas puedan divertirse, hacer sus rutas de paseos, hacer sus trabajos académicos de universidad o de escuela y jugar con ello. Inclusive hasta montar modelos de negocios dentro del modelo libre que se está aprendiendo. Y la importancia de lo libre aquí es que se pueda acercar el conocimiento cartográfico a la gente y que la gente no tenga problemas legales. Dime, entonces, ¿te gusta hacer mapas? Pues sí, sería muy bueno, pues... En mi concepto, me gustaría también, pues, por uno, tras de todo, saber la ubicación de la casa de uno, de los amigos, pues, de varias personas. Pues, no sé, también me gustó, sí, es como interactuar con el corregimiento. Me gusta por eso. Aquí estamos hablando de que todos construyen en la medida de que cada uno participa del lugar donde está y desde su lugar en el mundo. Pues a ver, ¿qué me gusta de San Cristóbal? Pues todo. A mí me fascina San Cristóbal. Primero que todo, pues porque he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, he vivido en muchas partes, y aquí tengo bastantes amistades. Pues no sé, como soy de aquí desde que nací, me parece muy buen lugar.
para vivir, pues sí, me gusta mucho.